ahorita que nosotros llegamos a la población civil, a reintegrarnos a la población civil, ya uno como persona, uno quiere conformar una familia, ¿sí? Ya uno comienza a mirar las necesidades que tiene cada uno, ¿cierto? Y ya eso lo conmueve a uno a trabajar con amor y esmero para uno ayudarlo, ¿cierto? Pero todo más viene para acá como a conformar una familia, a trabajar, a sacar mi proyecto adelante, ¿cierto? Porque uno también lo puede hacer en colectivo, pero me parece más mejor como individual, ¿no? Entonces esa fue una de las decisiones mías, haber tomado el proyecto individual con mi compañera. Lo uno, a mí me han gustado lo que son la vaina que tiene que ver con porcinos, ¿no? Con marranos y eso, ¿no? Y yo le pongo el toque, ¿no? Le pongo ese amor, ese cariño a los animales, que no les haga falta nada, porque los animales son como las personas. Si uno los trata mal, pues mal se van a criar, ¿no? Y con el proyecto, pues uno conformar el proyecto y ponerlo a producir. Pienso que aquí un año yo ya tengo que estar con ese proyecto bastante adelantado. Si tengo 50 porcinos que pienso meter con lo que me corresponde a mí, a mi compañera, pues de aquí a un año tengo que tener como 50 más, por lo menos, si quiero unos 100 porcinos. Y ya de aquí a un año tengo que tener mis marranitas paridoras ya para yo no estarle comprando a ninguno, sino que lo que saque de ahí mismo se queda ahí. Y echar ese proyecto hacia adelante, esa es la... Y pues, por un caso, uno no sabe, uno tampoco tiene que atenerse a las cosas, ¿no? Pues yo ya comencé con unos marranitos ahí, gracias a mi Dios, que con el beneficio que me ha llegado de la bancarización a mi compañera y a mí, pues tenemos los marranitos esos. Con eso vamos a comprar todas las cositas, gracias a mi Dios, que sí los ha servido y ha sido algo importante para nosotros esa bancarización. Y el acompañamiento que nos ha hecho la RN ha sido bastante especial, o sea, bastante buena, ¿cierto? Los han enfocado por el camino que debe ser y que mantienen pendiente, ¿cierto? Uno mira que el interés que le prestan a uno es bastante, bastante importante. Pues eso ha sido una ayuda también, ¿no? Porque uno tiene que buscar el beneficio para uno. Uno no tiene que esperanzarse que otro le va a dar o si le va a dar. Uno no está seguro si sí o no. Entonces uno tiene que apreciar lo que uno le llega en el momento indicado. Lo aprecia y lo tiene que saber valorar.